La CEPAL inauguró la conferencia regional sobre la mujer, donde identificaron cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género en la región. La comprensión de la desigualdad como un elemento sistémico lo hemos conceptualizado a partir de los nudos estructurales y hemos establecido cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género. Primero, la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza. Segundo, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio. La división sexual del trabajo es el tercero y la injusta organización social del cuidado. Y cuarto, la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Alicia Bárcenas dijo que la CEPAL ha contribuido a instalar en la región la autonomía de las mujeres tanto a analizar y vincular la desigualdad de género con la falta de autonomía y a generar evidencia sobre la autonomía física, económica y en la toma de decisiones de las mujeres, asimismo sus interrelaciones y sus manifestaciones en los nudos estructurales de la desigualdad. Durante estos años, desde la CEPAL, hemos intentado contribuir a instalar en la región de manera definitiva el concepto de autonomía de las mujeres. En tanto categoría analítica, sí, pero clave en la política pública. Y esto se producía a la vez que se consolidaba en la región la institucionalidad estatal rectora para la igualdad de género. Porque además, el debate, que es permanente al interior de la CEPAL, por cierto, hemos enriquecido el concepto con la ayuda de ustedes, con, con la participación muy activa de las ministras y altas autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres con un debate constructivo y sistemático junto a los movimientos feministas de mujeres, una autonomía que perfilamos en tres dimensiones, la económica, la física y la política, donde comenzamos, por cierto, en el consenso de Brasilia en 2010 y resaltamos que la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia y paridad en la política. La CEPAL, con mayor fuerza en los últimos años, ha analizado y vinculado la desigualdad de género con la falta de autonomía económica, sobre todo de las mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.